gobiernan este mundo y es el poder del mal y el poder de Dios. Pero cuando uno se acerca a Dios, pues es lo más importante, el estar, el depender de Dios. Dios es nuestro creador, Él nos hizo. Lamentablemente estamos en una naturaleza caída y eso es lo que nos hace estar ajenos a Dios, que no tenemos una conexión directa con Dios, pero Dios es real. Él nos está buscando, de cierta manera nos está nos habla, hoy más que nunca nos habla a través de muchas cosas, pero sobre todo siempre Dios nos habla a través de un humano. De Dios levanta al hombre para hablarle al hombre, y lo más difícil del humano es que un humano le crea a otro humano, que le pueda creer que es Dios. En la Biblia encontramos que Dios mandaba profetas al pueblo, y el pueblo pues no lo aceptaba, los mataban, los apedreaban, así, pero era Dios. Después reconocían que era Dios. Entonces, de cierta manera Dios ha venido aquí con ustedes a visitarles a través de su familiar, hermano José, él ahora le sirve a Dios. Y por esa razón es que venimos nosotros a veces a acompañarle, porque los viajes que hemos venido acá, aquí hemos pasado, pues han sido viajes que nosotros le servimos a Dios. Andamos en plan de misión, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues llegamos a Mexicali y fuimos a Tecate, y luego estamos aquí en Tijuana, y ya pues fueron solo 3 días, pero pues por la gracia de Dios hemos hecho la obra que Dios nos mandó a hacer, ¿verdad? Y esta es una obra, el estar aquí con ustedes, verles. Yo creo que ustedes vean a José es alegría, ¿verdad? Y él trae de cierta manera obsequios que la familia manda, pero sobre todo el vernos es lo más importante, ¿verdad? Entonces, estamos contentos de haber podido llegar aquí con ustedes una vez más. Por tercera ocasión es que estamos acá. Conocimos a Ivette, conozco al esposo de ella también, me acordaba de Iker. Ajá. Pero bueno, pues ustedes nos piden una oración, vamos a hacer. Por los que ya pasaron, nosotros no oramos por la razón de que ya entendemos que dice que el hombre vive, muere y después pues va a ser levantado para juicio, el hombre o mujer, ¿verdad? Entonces, ya después que muere ya no hay, ya ahí ya está en otra dimensión, ya no, la Biblia nos enseña que ya ahí, ¿verdad? Pues mientras estamos con vida podemos nosotros hacer las mejores decisiones, ¿verdad? Entonces, pero vamos a orar por su hogar, por la familia, y luego vamos pues yo creo que vamos a partir, ¿no? Porque por lo de la línea, ¿verdad? Porque tenemos el compromiso de mañana en la iglesia también. Sí. Pero pues no dio gusto verles y estar aquí. Vamos a hacer la oración. Pues con reverencia incline sus rostros y vamos a hacer la oración.